Maravillosa tarde de martes 20 de septiembre de 2022. Gracias, qué bueno que ya nos acompaña a este breve corte informativo. Hasta el 30 de noviembre, personal del INEGI recorrerá el estado para censar productores agrícolas, ganaderos y forestales en el marco del Censo Agropecuario 2022, el cual por primera vez se levantará a través de una plataforma digital y tiene como propósito conocer las condiciones del campo tlaxcalteca. El levantamiento se realizará del 19 de septiembre al 30 de noviembre con la participación de 480 entrevistadores. Los resultados preliminares se darán a conocer en mayo de 2023, informó el coordinador del INEGI en Tlaxcala, Carlos Lozano García. El censo pondrá especial atención en 10 productos, entre ellos maíz, trigo, tomate, papa y brócoli, así como la producción de cría de especies pecuarias, del aprovechamiento forestal y sobre las condiciones estructurales de las labores que se realizan en el campo tlaxcalteca. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este martes en Palacio Nacional a su homólogo de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien realiza una visita de Estado a nuestro país. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que el presidente López Obrador y Frank-Walter hablarán en términos generales de la relación entre ambos países. A su arribo a Palacio Nacional, donde acompaña el presidente López Obrador, el canciller Ebrard recordó que Alemania es el cuarto socio comercial de México, con una importante industria automotriz en nuestro país. El mundo está en gran peligro, advierte el secretario general de la ONU. Bajo la sombra de la guerra en Ucrania, las crisis alimentaria y energética y el impacto persistente de la pandemia de coronavirus, los líderes mundiales se han reunido en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante 6 días expresarán sus opiniones sobre los desafíos de la comunidad internacional. El pesimismo ha marcado el discurso de apertura de Antonio Guterres. No nos hagamos ilusiones. Nos encontramos en aguas turbulentas. Se avecina un invierno de descontento mundial. Hasta aquí con los detalles de la información. Le agradezco mucho el que nos haya acompañado y lo dejo disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión.